El tiempo pasaba muy rápidamente y mi curiosidad crecía día tras día. Para ser sincera, tendría que decir que poco a poco me fui dando cuenta de que en el fondo no estaba tan lejos de aceptar para mi futuro la idea de casarme y tener una familia. ¿Sí? ¿Has visto las flores? Son bonitas, ¿eh? Que las disfrute su dueño. También te casarás algún día. Toma, ven a mezclar. No, tú lo que quieres es dejarme aquí removiendo la olla toda la mañana. Hay que mezclar, niña, hay que mezclar. En la boda de la señora Akhtar le pedí a Dios que aprobaras la selectividad y me escuchó. Ahora le he pedido algo que es muchísimo más necesario. No deberías pedir esas cosas. El señor tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. Oye, que no todo tiene que ser para los ricos. Con la suerte que tienes solo por haber nacido. Ojalá tuvieses tú la suerte que tiene Leila. Por Dios, mamá, ¿a eso le llamas suerte? Por si no lo recuerdas, se ha quedado huérfana hace tan solo una semana que su padre le dijo adiós para siempre. Uy, cuando digo que eres tonta. ¿Tú crees que a nosotros los pobres, si se nos muriera alguien, tendríamos la misma suerte que ellos? Pongamos de ejemplo a tu padre. Supón que se muere ahora. ¿Crees que te llevarían los pretendientes a docenas? No lo quiera Dios. Pero bueno. No te cortes, cariño, no te cortes. Lo siento. Yo siempre me pregunto qué es lo que ha debido de hacer tu santa madre para que cada vez que se le ocurre hablar de muertos me ponga a mí de protagonista. Ahora, de la misma manera que te digo que si hablara de fiestas, ni me nombraría. Si mamá te pone de ejemplo es porque eres el que está más a mano. Lo que ahora mismo le estaba diciendo es que el señor Gedeyat no se murió para que Leila se casase. Se murió porque pensaba que no lo haría. Lo que te pido, hija, es que si algún día tuvieras pretendientes, tardes un poco en traerlos a casa. No vaya a ser que me pase lo mismo que al señor Gedeyat y no pueda celebrar tu boda, ¿vale? Es lo mismo que yo decía, Rahmat. Rahmat, que significa bendición, en la vida solo ha visto maldición. Es todo cuanto puedo decirte. ¿No tenías que ir a por pan? Ya decía yo que se me olvidaba algo. Ve. Voy. ¿Vete ya? Claro, ya me voy. Adiós. ¿Tú por qué me estás mirando de esa manera? Venga, sigue removiendo. ¿Cómo te estoy mirando? Tú remueve, que a lo mejor te salen 20 novios. ¿Cómo eres? Por si no lo sabías, te recuerdo que la señora pidió que no se hablase de pretendientes hasta dentro de una semana. ¿Y a mí qué me importan los pretendientes de la señorita Leila? Yo solo me refería a los tuyos. Escúchame, si no fuera por la universidad, yo ya me habría pegado un tiro. Pero es que nadie me va a entender. Vaya, por Dios. Yo me basto sola. Me basto sola. Señor... Tú sabes bien lo que deseo para ella. Me bastan 20 pretendientes. O 30. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Amargarme al ver que los esfuerzos para conseguir la beca se han quedado en nada. Mujer, no te desanimes. ¿Quieres que yo les vuelva a llamar? Creo que si insistes acabarán aceptando tu expediente aunque lo hayas retirado dos veces. Si no lo hacen, quizás sea porque piensen que no eres formal. Es posible. Por eso quiero enseñarles el certificado de defunción de mi padre para que me den más tiempo. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Finalmente te irás o te quedarás? Si mi padre estuviera vivo, no me quedaría aquí ni un minuto. Entiendo que... ¿Entonces solo querías alejarte de tu padre? No, solo quería demostrarle lo segura que estaba de mis convicciones. ¿Y era por eso por lo que tú querías irte? Tienes suerte, Sarife. No hay grandes contradicciones en tu vida y sabes bien lo que quieres. A mí lo que me vuelve loca es no saber qué hacer. Deberías saber que no es oro todo lo que reluce. Si realmente supieras por lo que ahora estoy pasando. Pero será mejor dejarlo. ¿Entonces tienes claro si algún día te casarás? No me apetece nada hablar de eso. Es posible que fuera pequeña, pero recuerdo bien cómo era la vida de mis padres. Que Dios le tenga en su gloria. Tu padre era un hombre bueno y yo desde niña siempre le he querido mucho. Mucha gente opina lo mismo. Y lo cierto es que es verdad que le querían. En realidad, tanto mi padre como mi madre eran buenos y también se querían. Pero no se aguantaban. Pero, mujer, ¿conoces alguna pareja en el mundo que no se pelee? Todas lo hacen. ¿Peleas? Mis padres nunca tuvieron peleas. Entonces, ¿qué problema tenían?
Vale. No te preocupes, Leila. No me lo digas si no quieres. No, sabes que yo siempre te lo he contado todo. Esto no. Y no es la primera vez que sale esta conversación. Pues ahora ya te lo puedo contar porque no está ninguno de los dos. Ninguno. Mi madre siempre decía... Decía que el matrimonio estaba bien, pero que desde que se casó se sentía como atrapada y pensaba que de no haberlo hecho hubiera podido avanzar algo más en otros terrenos más importantes de la vida. Mi madre era una mujer muy activa, le encantaba viajar y le habría gustado que su vida estuviera llena de emoción. Pero mi padre era de estar con los amigos, haciendo fiestas todos los días, invitando a la gente y mi madre, la pobre, matándose para servirles. Aunque tenía un montón de virtudes, mi padre nunca comprendió a mi madre. No le importaban sus necesidades. Yo tengo miedo de pasar por lo mismo. No querría mirar hacia atrás en mi vida y sentir solo pena. No me gustaría estar todo el tiempo afligida. No quiero eso para mí. Pero no sé por qué te he contado todo esto. No, Leila, creo que has hecho bien. Uno siempre necesita desahogarse de vez en cuando. ¿Quieres que salgamos a dar un paseo? No, me gustaría estar un rato pues sola. Pues te dejo, preciosa. Me gustan las pedidas de mano. Ojalá se acaben ya los funerales y abramos las puertas a los enamorados. ¡Qué ganas tengo de saber quiénes son! Tantas como si viniesen por mí. Pero, mamá... ¿Qué mamá? Comed y callad, que me estáis mareando. Y tú, bébete el té. Vale. No tengo hambre, pero bueno. Si tuviera que casarme de nuevo, sabría muy bien a quién elegir. ¿Y con quién creéis que se casará al final? Yo digo que se casará con el más rico. No, no. Leila se casará con un hombre hecho y derecho. Conozco bien a las chicas como ella. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Pues, de la vida. Ah, de la vida. Déjame. ¿Suegra? ¿Suegra? ¿Se ha ido su hija? ¿Te lo mereces? Sí, ahora estamos en la fase de saber a quién elige. Es lo más emocionante, la elección. No te preocupes, estoy convencida de que elegirá a la persona más adecuada. Señorita Cherife. ¿Pero qué haces tú otra vez por aquí? ¿Qué quieres? Perdone que lo pregunte, pero ¿con quién está hablando? ¿Y a ti qué te importa? Ahora mismo no mucho, pero más adelante... Perdóname, Susan. Luego te llamo. ¿Y eso qué es? Aparentemente solo una flor, pero dentro le puse un ramo de amor. Quita esto de mi vista, quítalo. ¿Cómo nos esté mirando alguien? ¿Yo soy menos que los pretendientes de Leila? Por supuesto que sí. Ellos primero piden cita y luego se arreglan como príncipes. Y lo que de ninguna manera hacen es dar una flor a nadie en mitad de la calle. Además, ¿cómo has sabido lo de los pretendientes de Leila? Porque aunque sé lo que muchos no saben, eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Me la acepta? No. Señorita Sharife... Si no le compré una corona de flores fue para no llamar la atención. Pero como ahora estoy seguro de que le gustan, las compraré por docenas. No, no. Ni se te ocurra. Además, seguro que escribes de parte del vecino. Señorita Sharife, la señorita Leila tiene un dilema. Decidir rápidamente si irse al extranjero a estudiar o quedarse aquí y casarse con uno de sus estirados pretendientes. Desde luego, esa es la mejor opción. Estoy seguro de que a la hora de elegir, usted sabrá hacerlo bien. Eso espero. ¿Entonces me elegiría a mí? Claro que no. Hola, Darya. Le he preguntado a tu madre si sabía lo que te pasaba. Y como me ha dicho que no, entonces sé que es por mi culpa. Pues no, que es por la mía. Es lo que le he dicho. Haz el favor de decirle que te conozca un poco mejor para que cuando yo le pregunte algo de ti me pueda responder. ¿A ti, Shakur, te pasa algo? Pues claro que me pasa algo, Darya, que me estáis mareando entre las dos. Además de aguantar vuestras rarezas, tengo que convencer a tu madre. Menuda cara. Primero, tú tienes que saber qué me pasa a mí y no a mi madre. Y segundo, estoy harta de que siempre estés tan ocupado como para que no te enteres de nada de lo que me ocurre. Mira, Darya, creo que te estás liando mucho. Yo solo he venido a hablar contigo muy en serio, porque el problema que tengo es que no sé por qué te enfadas. Dime qué tengo que hacer. Si no hace falta que hagas nada, vete a por más experiencia.
Ah, entonces te has enfadado por lo de la experiencia, ¿eh? No creo que a ninguna chica le guste que su marido tenga esa clase de experiencias. Pero si yo soy mucho ruido y pocas nueces. A mí eso me da igual. ¿Me estás diciendo que te da igual tener experiencia o no? Si la experiencia es la madre de la ciencia. Mira por dónde, Lorito repitiendo lo que dice su papá. Y tú no has parado de echarme la culpa a mí, a Don Asís, o a la ignorancia de tu madre. ¿A ti qué te pasa? ¿Es que no entiendes nada o es que no quieres entender? No, que no te entiendo. Es lo que realmente me descompone. ¡Menuda joya me ha tocado contigo, madre mía! ¿Qué dices? No digo nada. Ya veo. La cuestión es siempre la misma. ¿Echarme la culpa a mí, a Don Asís o a tu madre? Eso sí, tú eres perfecta. Mamá dijo que me casara y yo lo acepté. Y mira después lo que me ha salido. ¿Qué te ha salido? Más experiencia que tu madre ninguna. Se supone que distingue lo bueno de lo malo. La experiencia, madre de la ciencia. Y que yo sepa, tu madre me eligió a mí. Cariño, lo pasado pasado. Una sonrisa. Sakur. Sí, cariño. Es que solo sabes decir la palabra cariño. Cariño, ¿sabes que eres muy desagradecida? En algunas familias ni siquiera se dicen esas cosas. Esto es lo que causa todos los problemas y todas las discusiones. ¿Pero qué cara tienes? Esta confianza en ti mismo es la bomba. Ya lo sé, cariño, ya. ¿Pero me quieres decir de una vez a qué has venido, Sakur? Pues solo vine a ver qué es lo que te pasaba. Luego a pedir perdón a la persona que más quiero y deseo en este mundo. Y por último contarle a tu madre qué es lo que te sucedía y en qué situación nos encontramos tú y yo en este momento. Bueno, ¿y a eso llamas tú pedir perdón? Vale, lo acepto. Y ahora, por favor, márchate de aquí que quiero estar sola. Entonces, ¿qué le digo a tu madre? Tú no hace falta que le digas nada. Pero, Darya, ¿cómo que no hace falta? ¿Qué te digo yo que no hace falta que te vayas y que me dejes en paz? Vete. Con todo su morro me dice que tiene experiencia. Estúpido. Sibar. Sibar. Sibar, ¿me oyes? Sí, señorita. Me gustaría saber cuándo se irán la señora París, su hija y su primo. Eso nadie lo sabe. Pero tengo la impresión de que no será muy pronto. No me gusta criticar, pero espero lo peor. Y le voy a decir otra cosa. El carácter de la hija es clavadito al de la madre. Y además... Sibar, que yo sepa, solo he preguntado cuándo se irán, nada más. Pero si es lo que yo estaba diciendo, que estoy segura de que no se irán. Y no le diga lo que le voy a contar a la señora París. Le vuelve loca todo lo que huele a celebración. Pero el funeral ya se ha acabado o se quedarán hasta el aniversario. Hasta las pedidas de mano, señorita. Tienen que saber cómo acaba su historia o no se irán. Quieren saber de primera mano si sienta la cabeza y termina casándose. Pero, Sibar, ¿es que acaso crees que a mí no me gustaría casarme? Claro, señorita, claro. Anoche mismo lo hablaba con Rahmat y le decía que mucho decir, mucho hablar de que no se casará, pero al final ya verá usted cómo acaba casándose. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que cambio de parecer a menudo? Señorita, no se lo tome a mal. ¿Podría decirme cuántas veces ha hecho lo que dijo que iba a hacer si normalmente hace lo contrario de lo que dice? Muchas gracias. Como ayer mismo, cuando nos dijo que nos invitaría a cenar y en apenas 10 minutos cambió completamente de opinión. Pensó que era mejor dársela a los pobres. ¿Eso es formalidad? Pues claro que no. Siempre me pasa lo mismo, siempre igual. No puedo dejar de criticar. Que Dios lo tenga en su gloria. Sirvieron el alba, se acabaron los funerales y dentro de poco ya habrán pasado los 40 días. Te recuerdo, mi muy querido vecino, que por tu mala sombra se murió Don Asís. ¿Qué querías? ¿Que no hubiera funeral? Dime, ¿a qué has venido? ¿A traernos mala suerte? No, he venido a traerle el plato de alba. Gracias, que me dio. Dios. No, 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 por favor, espere un momento. Tenía que haber puesto una flor o unos dulces antes de devolvérselo. No, dime ahora mismo a qué viene tanto cuento y qué es lo que quieres. Solo una cosa, Rahmat. La señora París, su hija y su yerno están aquí como si esto fuera un hotel. En muy pocos días llegarán los pretendientes de la señora Leila. Y usted con dolores de espalda, teniendo que cocinar y limpiar, deje que yo entre en su casa para ayudarle. Escucha, no necesito tu ayuda. ¿A ti quién te ha dado vela en este encierro? No haces más que meterte donde no te llaman. Querido Rahmat, los que ahora están aquí dentro de poco no estarán. A mí me preocupáis tú, yo y la señorita Sharifeh. No se te ocurra volver a nombrar a mi hija Sharifeh en tu vida. Escucha, tu hija es una parte importantísima de todo esto. ¿Por qué no quieres que sea tu yerno? Lo que tienes que hacer es dejarnos en paz de una vez. ¿Cómo tengo que decirte que mi hija no te quiere ver ni en pintura?
Precisamente hace muy poco hablé con ella de este tema y casi está convencida. Escúchame, estás pasándote de la raya hablando con mi hija. Y de poner en su boca cosas que ella nunca diría. Así que déjanos, vete, ve a buscar tu suerte en otra parte. Escucha, Rahmat, me voy a ir. Pero si mañana llegase a ocurrir cualquier cosa de la que no tengas ni idea que pueda suceder, no me eches la culpa a mí. Veamos, tú que casi siempre sabes todo lo que ha ocurrido, ¿podrías decirme si viste con tus ojos que la señorita Leila está segura de...? ¡Vete! ¡Ah! Vete, ¡espera! Vete, ¡espera! Vete, ¿quieres, vete. ¿Quieres conocer el futuro de Leila? Muy bien. Venga, vamos, suéltalo. Un momento. Una condición. Una condición, ¿eh? Vete. Vete de aquí, que para mí eres como un cenizo. ¡Vete! ¡Vete! Buenos días, señor Hormoz. Buenos días, Rahmat. ¿Qué tal estás? Estoy bien, gracias. ¿Pasa algo, señor? No pasa nada, Rahmat. Solo he venido a echar un vistazo rápido a los nombres de las coronas. Lleva una semana picándome la curiosidad. ¿Pero no dijo la señora que no habláramos de los pretendientes hasta después de los funerales? Pues precisamente, Rahmat. Anoche se acabaron los funerales. Es verdad, se acabaron anoche. Qué rápido ha pasado. Sí. Todo. No quisiera parecer sentimental, pero parece que fue ayer. Mire, por ejemplo. Este H.E.K.S.I. Pero es fantástico, Rahmat. ¿Puedo saber desde cuándo sabes leer? Y yo saber desde cuándo tenemos puntos y comas en la familia. ¿Desde nunca? ¿H.I. conoces a Kashishi? No, yo no sé de ningún H.K.S.I. ni de ningún otro que se le parezca. ¿Alguien sabe si hay algún tarado en la familia? ¿Cómo dice? ¿Un tarado en la familia de Don Hadeyat? Por favor. ¿Un tarado? ¿No lo estará confundiendo con algún miembro de su familia? En nuestra familia no hay ningún tarado. ¿Por qué no piensa un poco? Igual se acuerda de eso. Eso es, señora. Piense un poco, seguro que hay. Gracias. Hormoz, por Dios. ¿Sí? Lo dice de una manera como si tuviera algo que me confundiera con ellos. Le pido perdón, lo siento. Lo que mucho. Está claro es que algunos de los pretendientes son tarados. Y antes de que la señorita Leila se case con alguno, es mejor que se vaya al extranjero. Escucha, Rahmat, se apellidan Tarado, Parvis Tarado. ¿Cómo vale. tú te llamas, Narabadí? Vale, vale, se apellidan Tarado como yo me apellido Narabadí. Pues claro, hombre. Lo siento, de verdad, lo siento. Disculpa, es que solo había podido ver el nombre de pila. Estaba ocultado por las flores. Está claro, aquí pone Parvis Tarado. ¿No hubo mala intención? Por supuesto, señor Tarado. Mi hermano me dijo que se había visto con usted hace más o menos unos 6 meses. No, le aseguro que no es ninguna molestia. ¿Y su hijo qué tal está? Se lo agradezco mucho, que sus difuntos también descansen en paz. De acuerdo, de acuerdo. En cuanto terminemos la última ceremonia del luto, le llamaré enseguida. Muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Adiós. La verdad, no acabo de entenderlo. Incluso después de muerto, mi padre sigue decidiendo mi futuro. Cuando estaba vivo, ni siquiera le escuchabas. Siempre que intentaba hablarte de estos temas, nunca le hacías caso. Por eso tuvo que dejarlo en mis manos. Pensaba que a mí sí me harías caso. Lo que no sabía era hasta qué punto podía ser tan terca. Tan terca como tú, que RGR te empeñas en casarme como sea. Y todo con la excusa de hacer lo que quería mi padre. Eso es. Muy bien expresado. Lo has comprendido perfectamente. Escúchame, tía. Creo que no tienes en cuenta que es mi vida y mi destino. Y que lo único que ahora estoy esperando es que todo esto acabe para marcharme cuanto antes. Pero, Leila, ¿es que acaso has perdido la cabeza? La pregunta es algo sencilla. ¿Te quedarás soltera toda la vida? Y haz el favor de no irte por las ramas. Contesta con claridad. Dígame. Buenos días, señor Kashichi. Muy amable, gracias. ¿Puedo llamarle un poco más tarde? Muchísimas gracias. Hasta ahora. Mi pobre hermano. En cuanto se fue a la tumba, esta casa se llenó de pretendientes. ¿Os ha sentado bien el paseo? Muy bien. La verdad es que no consigo aclararme. ¿Pasear adelgaza o engorda? Los dos. ¿Cómo eres? Me han dicho que las últimas noches no has dormido muy bien. Quiero decirte ahora que en lo que a mí respecta voy a intentar hacer todo lo posible para encontrarte un marido. ¿Pero tú no tenías negocios que atender?
Una montaña me espera al otro lado del mundo. Por eso me atrevo a decirte, querida sobrina, que te lo juegues a cara o cruz para acabar cuanto antes. Pero dices como la lotería, no, Ormos. Exacto. Es posible que a veces la suerte decida mejor que la razón. Prefiero conocer primero a los pretendientes. No querría hacer como las desesperadas que dicen sí al primero que se encuentran. Por cierto, señora Parry, me han dicho que Dar ya solo tuvo uno. No. Ya está bien, Leila, déjalo estar. Ormos, ¿quieres hacer el favor de decirle algo? Se supone que a partir de ahora es el hombre que va a cuidar de la familia, ¿no? Querida sobrina, ¿te vas o te quedas? Por el momento todo está en el aire, tío. Bueno, os dejo. Hasta mañana. Hasta mañana. En la vida siempre hay líneas que no se deben cruzar por respeto. Y ni yo pregunté más, ni lo hizo tampoco mi tía. Lo único cierto es que la historia de los pretendientes dio muchos quebraderos de cabeza a todos los que vivíamos en la casa. ¿Te vas por fin? Lo he pensado mucho, tía. Y a mí estos juegos no me van nada. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho por ti y que no he hecho? Nunca te he pedido nada. No, fue el deseo de tu padre. Solo he intentado que se cumplan sus deseos. Piensa que haciéndolo de esta manera te quitas un gran peso. Pero si todavía no conoces a los pretendientes, ¿quién sabe? Igual te enamoras locamente de uno. ¿Qué ganas tenéis todos de que algún día me case? No, yo ya no insistiré más. Tía, por favor, no quiero irme sin decirte lo mucho que te quiero. He crecido junto a ti, he crecido en esta casa que está llena de recuerdos para mí. ¿Tú crees que irme de aquí será fácil? Si ahora tú me dijeras que no me fuera de esta casa... ¿Qué harías? ¿Quedarte? Bueno, creo que tú nunca me lo dirías porque mi futuro es importante para ti también, ¿no? Sí, tienes razón. Eso es muy cierto. Entonces, ¿ya no quieres que me quede? Jim, no entiendo nada. No, es mejor que lo deje a tu elección. Ojalá aparezca mañana y se aclaren las cosas. ¿Que se aclare el qué? Pues que callando, callandito, lo de los pretendientes va en serio. ¿Has visto la suerte que tiene? Parece que alguien se ha tenido que morir para que Leila acepte casarse. No lancemos las campanas al vuelo. ¿Y se le da a Leila por irse mañana mismo? No está loca. Con lo difícil que es encontrar hoy un pretendiente. En estos tiempos. ¿Dónde iba a ir? A ningún sitio. Si yo fuera ella, desde luego. ¿Desde luego qué? Que me casaría sin pensármelo. Ay, por un momento me asustaste. Sharife, yo nunca te perdonaría que si a tu padre le ocurriese algo y a ti te lo propusieran y dudases un segundo, que lo sepas. Te podrías morder la lengua antes de hablar de mi salud. Discúlpame. Si soy yo el que tiene que morir, seré yo el que no perdonará aunque sea un retrasado. Ay, por Dios, si solo era un ejemplo, no eches leña al fuego. Pero bueno, ¿quién ha dejado la televisión encendida? Es que no podéis pensar que la gente irá diciendo por ahí que la televisión de Ragnar estuvo encendida durante mucho tiempo y nadie estaba viéndola. ¿Por qué malgastáis la electricidad? No pensáis en la presa de Carac que se secará sin remedio. Y solo sabe gruñir, qué pesado es el pobre. ¿Por qué no se entra de una vez en la cabeza? Darya. Darya. Darya, ¿me quieres decir qué es lo que te pasa ahora? ¿Y tú sabes en lo que yo estaba pensando, Sakur? Deja que haga un esfuerzo para adivinarlo. ¿En mí? Ah, ¿cómo que en ti? En nuestro hijo. Ahora no, lo siento. Pero no te olvides de recordarme que piense en ello. Sí, todavía es muy pronto. Pues no lo sé. ¿El qué no sabes? En lo que estabas pensando. Estaba pensando ahora en que todavía era muy temprano para mí. ¿Qué? No, es que... sería muy emocionante poder tener 12 o más pretendientes al mismo tiempo.
Darya, ¿tan pronto te has cansado de mí? No, no, mi amorcito. Digo que quiero 12 sakures, 12 como tú. Gracias a Dios que Leila ha decidido sentar por fin la cabeza. ¿Y se puede saber qué tiene eso que ver contigo? Soy un hombre. Te has pasado mucho. ¿Te crees que va a encontrar pretendientes mucho mejores que yo? Esos serán una banda de arrugados gruñones. ¿Son los pretendientes que tú quieres? Enséñame uno que esté bien. Solo uno. Es verdad. Pues claro. Basta ya. Sois muy jóvenes para entender nada. Espero que lo que apareció anoche en mi sueño no llegue a realizarse jamás. Pero, suegra, ¿de qué habla? Es muy pronto para decir nada. ¡Mamá! Dime, hija. ¡Eh! Tú ponte en mi lugar. Por un lado, el futuro truncado de una chica joven que ha tenido que vestirse de luto. Y por otro, yo que no estoy nada bien de salud, Ormós. La verdad es que no sé... Escucha, hermana. Si de lo que me estás hablando ahora mismo es del resultado de unas cuantas pruebas médicas, deberías saber que la vida de una persona no depende de un puñado de papeles. Incluso si el doctor encontrara algo negativo en tu sangre, yo mismo y el señor sabemos todo lo bueno que guardas en tu interior. Puede que para ti sean un puñado de papeles sin valor. Pero para mí es la prueba de que el final ha comenzado. Por eso quería que tú también lo supieses. Menuda confesión, hermanita. Nunca lo hubiera pensado en ti. Eras toda mi esperanza para esta vida. ¿Por qué no piensas un poco en nosotros? Viendo cómo todos los gosayés están escribiendo su testamento uno detrás de otro, me temo que me toque el turno a mí también. Con el gran espíritu que tienes, estoy segura de que vivirás 100 años más. Yo por ti daría... no solo mi espíritu. También te daría mi vida. Eres un tesoro, hermano. Pero no te preocupes por mí. Todavía tengo ánimo como para desafiar al ángel de la muerte. Es solo que... ¿Solo qué? Que estoy convencida de que esta es la decisión más importante de mi vida. Pero en el fondo no sé si es correcta. Yo ya te he dicho lo que pensaba. Le toca hablar a tu corazón. Me recuerda a las tarjetas de condolencia. Tarado, casi sí, vaya, el señor Saigán. Pesespurg. Sharife, ¿te estás dando cuenta de lo inoportunos que son? ¿Va a resultar que me has despertado en mitad de la noche para quejarte? ¿O es solo para que sienta envidia de tus pretendientes? Escúchame, Leila, las dos somos chicas y nos entendemos a la perfección. El que quieras priorizar tu independencia o sencillamente valerte por ti misma es una cosa. Pero a estas alturas de la película no me vengas con el cuento de que no te gustaría casarte. Sharife, te aseguro que lo único que busco en la vida es ser feliz, pero cuanto más busco la felicidad, más me estoy alejando de ella. Sin padre ni madre. ¿Estás diciendo que la gente que hay a tu alrededor y que se preocupan por ti no es suficiente? Eres una desagradecida. Pero es la pura verdad. Tía Samsi es como mi madre. No puedo separarme de ella. Si pienso que lo hago, siento que me muero de pena, que perdería el apoyo que necesito. Yo creo que me sentiría muy sola. Y luego, por otro lado, quiero pensar en mí misma y en mi futuro. Pero creo que no podría si tengo que dejar sola a mi tía. ¿Pero le pasa algo? ¿No te das cuenta? Sharife, acabamos de perder a mi padre. Él era para ella una parte muy importante de su vida. Dime entonces, ¿qué pasa con tu beca, con tus esfuerzos para ir de un lado para otro, con tus estudios? ¿Lo vas a tirar todo por la borda? No me lo recuerdes, Sharife. Lo único que sé ahora es que quiero quedarme. Quedarme por el momento para ver lo que ocurre. Vaya, ¿entonces quieres casarte? Claro que no, tonta. Lo que no quiero es que se enteren. Pero necesito que tú me ayudes en esto. Vale, ¿qué tengo que hacer? Como sabes, mañana tengo el vuelo. Debería recoger mis cosas y marchar. ¿Sí? Pues que tendrías que ayudarme de alguna manera. Por ejemplo, aparentando, haber hecho todo lo posible,
para que yo aceptara después de muchos esfuerzos quedarme por un tiempo. Y se lo van a tragar. ¿Estás lista? Haz el favor de no ser aguafiestas. Escucha, por favor. Tú solo haz lo que yo te he dicho. Lo demás corre de mi cuenta. Mañana cuando me vaya, y todo el mundo insista una y otra vez en que me quede, pero yo no quiera quedarme bajo ningún concepto, tú de repente ¿sí? apareces y me dices, Leila, piensa bien lo que te dije anoche. ¿Y se puede saber lo que te dije anoche? ¿Pero cómo puedes preguntarme esto a estas alturas? Por favor, eres tú quien me aconseja y me convence para que me quede. ¿No? Sarife. Que sí, hombre, que sí. Esta es la única forma que se me ocurre, por lo que más quieras, no lo estropees. ¿De acuerdo? Pues claro que sí. Bien. Aunque solo fuera para guardar las apariencias, no tenía por qué rebajarme delante de la familia. Era mejor que alguien me convenciera. Que Dios bendiga a Sarife. Siempre está cuando la necesito. Te deseo lo mejor. Que tengas buena suerte. Gracias. Bueno, al parecer nadie quiere acompañarme al aeropuerto. Por fin te vas, Leila. No sea tan optimista, señora. Jalil tardará tanto en llegar que si tuviéramos una parturienta le aseguro que ya habría parido y el niño estaría ya en el colegio. Bueno, si ella tiene claro lo que quiere hacer, no somos quien para interponernos. Hicimos lo posible para poder convencerla de que se casase y fuese feliz. Pero si ella no quiere, que se vaya. ¿Por qué no te quedas, Leila? Tengo muchas cosas pensadas para ti. ¿Y se puede saber qué tenías pensado para mí? Por supuesto, querida. Aunque en realidad es muy sencillo. Ah. Básicamente lo que deseaba es que aprendieses un poco de las experiencias de mi vida. Como tengo la impresión de que su generosidad no te ha conmovido, yo le daré las gracias de tu parte. Ahora quiero darles las gracias yo por lo mucho que me han ayudado. Ay, ¿qué será de mi pobrecita Leila? Te vas, te quedarás solita. Vaya. Ay, ¿qué harás tú tan sola y abandonada? Sibar, ¿dónde está Sarife? Señorita, por más que he intentado despertarla, no he podido. La pobre se ha pasado toda la noche estudiando. ¿Qué me dices? ¿Todavía está durmiendo? Sí, señorita, ha estudiado mucho. Pero quedó en acompañarme al aeropuerto. Pues ya hablarás con ella por teléfono. Yo te acompaño al aeropuerto. Tengo muchas cosas que decirte. ¿Y eso por qué? ¿Ha ocurrido algo, tía? No quiero de ninguna manera interferir en tu decisión final. No quiero tener que decir no a tu gran viaje. Ahí está. Es Jalil. Te voy a echar muchísimo de menos, querida. No sabes la pena que me dan esas flores que se han quedado ahí fuera para marchitarse. Y tampoco sabes lo mucho que esperaba que llegase un día como este. Pero me lo has fastidiado bien, como tu querido padre. Rahmat, lleva las maletas al coche. No, esperad. No pienso irme sin despedirme de mi amiga Sarife. Tienes que decirle que me ha decepcionado mucho. De acuerdo, señorita. No se preocupe. Yo misma se lo diré. Pues gracias. ¿Me adelantas un poco de lo que quieres decirme? Es que no es un poco, querida. ¿Es toda una mansión? ¿Mansión? Yo conozco a la señora de toda la vida y no entiendo lo que ahora está diciendo. Tía, ¿qué has querido decir con lo de mansión? ¿Hormos? Aterriza. Sansi quiere decir que si te hubieras quedado eligiendo a uno de los pretendientes que iban a venir y hubieras dado el sí, la casa sería tuya. Ah, no me lo puedo creer. Yo tampoco me lo creo. Eso sí que es suerte. Esta mansión bien pudiera ser tuya. ¡Tía, yo! Las palabras de mi tía me llegaban como si el tiempo pasara a cámara lenta. Rahmat, ya no quiero ese taxi. Leila, que no te vayas, que te quedes y te acuerdes de lo de anoche. Piénsalo bien. Prefiero pensar en lo que me acaba de decir mi tía.